José Juan Porras García es uno de los artesanos de Santa María Atzompa. Heredó el noble trabajo de alfarería de su madre y de sus abuelos. Si es verdad que es un trabajo muy noble, no significa que sea fácil. Requiere de mucha fuerza, de gran habilidad manual y, sobre todo, demasiada paciencia. Todo este tiempo ha estado cerca, entonces, una fabrica. Sí. Este paraje se le conoce como la Laguna. ¿La Laguna? La Laguna. En este lugar es donde sacamos el bar. Se ve bien bonito porque... Viene saliendo el sol, ¿no? Sí, ya está saliendo el sol. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos en otro día aquí en Atzompa y hemos venido a donde ellos extraen el barro negro. Es un asentamiento de tierra, como unos 2 metros más o menos de profundidad. Y el color es negro, es muy peculiar, es muy diferente al color de la tierra natural y tiene un aroma también muy característico. Pues como pueden ver, ya por ahí nos está saliendo el sol. Nos venimos, creo que a las 6:50 llegamos aquí a Atzompa, salimos temprano. Y pues estamos ahorita con don José y nos va a estar enseñando cómo es que ellos sacan la tierra para hacer sus vasijas. Estamos en el paraje conocido como La Laguna, aquí en nuestra población. Vamos a sacar un poquito de barro. Esta parte es la franja del barro que nosotros utilizamos. Ahorita vamos a sacar un poquito de barro para trabajar unas piezas. Regularmente este trabajo hay que hacerlo por la mañana, porque pues no hay mucho calor y para que también el día nos rinda. Vamos a sacar 5 botes de estos que nosotros le llamamos una carga. Anteriormente nuestros abuelos, nuestros padres venían a este mismo lugar. Traían sus burritos para cargarlos de barro y ellos en vez de botes utilizaban unos canastos de carrizo. Nosotros le llamábamos en ese tiempo altillo a ese canasto. Era como esto, un poco más ancho y más chaparrito. Le comentaba yo a Salí que hay que tener mucho cuidado porque, como ustedes pueden ver, aquí hay grietas. Entonces, si tú estás golpeando abajo, tiende esto a desboronarse y pues si estás adentro te puede caer encima. Entonces, siempre hay que trabajar. Trabajas aquí abajo, pero siempre estando al pendiente de que no caiga tierrita o que se mueva este terrón de tierra, porque se puede caer encima de uno, ¿no? Este es uno de los 2 barros que vamos a estar ocupando para hacer nuestras macetas o ollas o floreos, lo que tengamos que hacer de barro. Ahorita nos vamos a ir a la otra mina, donde sacaremos el barro de golpear. Le llamamos, este es barro de remojar, el otro es para golpearlo. Ya luego más adelante les diré por qué se llama de golpear. Bueno, pues hemos terminado de sacar nuestro barro. Esto, así como ustedes lo ven, es una carga de barro. Todo esto
se cargaba un burrito sobre el lomo y tenía que caminar. Estamos aproximadamente a 4 kilómetros de la población y todo este recorrido lo tenía que hacer el burrito cargando este tanto de barro. Bueno, ahora nos dirigimos a traer barro de golpear hacia la parte de enfrente, es a donde vamos a ir. A mi izquierda, detrás de esa lomita, hay otra mina también donde podemos extraer el barro de golpear. Pero ahorita vamos al barro blanco. Pues ya estamos llegando aquí a otro terreno de Atzompa, ya en colindancia con San Lorenzo, para sacar otro tipo de barro. Así que pues vamos, acompáñenme. Ya estamos caminando rumbo a donde vamos a obtener este otro tipo de barro. Ya hicimos ejercicio ahí un poquito. Bueno, pues hemos terminado. Este es el barro de golpear. Lo estaremos moliendo en casa. Lo ponemos al sol primero a que se seque bien. Y luego lo vamos a moler o a golpear, como tradicionalmente se le conoce el molido de este barro. Y lo vamos a mezclar con el barro de remojar, para poder ya trabajarlo. Oculta bajo la superficie de la tierra, hemos sustraído las materias primas que darán vida a cada pieza y vasijas de esta singular arcilla de las minas de barro de Atzompa. Aquí vamos a solear el barro. Más o menos como 2 días para que se seque bien. Primero lo secamos y después lo volvemos a mojar. Los trozos grandes hay que despedazarlos. Ahorita lo desplazamos más bien. Este es un golpeador, o bueno, fue un golpeador. Solo nos queda el recuerdo. Este es madera de encino. Bueno, y esto se golpeaba de esta manera. Ya obviamente pues ahorita no se puede golpear porque el golpeador ya no sirve, ¿no? Pero así estaba dándole hasta que el barro se molía bien. En la actualidad ya no hacemos este trabajo. Ahora tenemos molinos para hacer esto. Ponemos el barro en el molino y ya,
ya sale completamente molido, ya nada más listo para colarlo. Hay gentes aquí en el pueblo que se dedican a moler barro y ya te venden el polvo en botes de estos, de 20 litros. Entonces ya es un trabajo que muy poco lo realizamos. Primero si bien alguno de los procesos se llegaran a industrializar, las manos del artesano siempre serán indispensables para todo el proceso, para cuidar cada detalle y dar forma y características únicas a cada pieza. Aquí el trabajo se hace mucho más rápido que golpeándolo con este golpeador y lo que hacemos es agilizar nuestro trabajo. Este barro ya está, después de golpearlo, se cuela y ya queda así finito, finito para poderlo amasar con el barro de remojar. Sí, vamos a preparar el barro. Aquí está el barro de golpear, ya coladito. Vamos a amasarlo con el barro de remojar. Y bueno, ya está listo nuestro barro, ya está listo para trabajarlo. Ahí va a caer. Bueno, pues aquí estamos con mi mamá. Ella es mi mamá se llama Victorina García Chávez y nos va a hacer la base para una maceta. Hoy la va a hacer la primera parte de la maceta, después se alisa por fuera la maceta y,
queda lista para ponerle el bordado. Ahorita lo que nos va a hacer favor de hacer es hacer la pura base. Bueno, pues ya está terminada la base para la maceta. La vamos a dejar que seque y después con una jícara le tallamos aquí para que quede lisita y ya se le hace el terminado de arriba. Esto va a ir pintado con tierra roja y aquí va a ir el bordado. Pero por ahorita hay que dejarla que seque. Haciendo unas longas para ponerle a la maceta. Nuestra espina y el rayado debe ser de esta manera. Ya esta maceta está terminada, ya le pusimos también sus patitas, ya está alisada en la parte roja. Esto se le embarra de barro rojo, luego se alisa bien. Pues ya el bordado, ya habían visto ustedes cómo lo hicimos. Pero ya esta es una maceta terminada, vamos a dejar que seque más para poderla meter al horno. Pues ya pasaron prácticamente 2 semanas desde que empezamos a hacer este documental y el día de hoy nos toca ver una parte fundamental, una parte muy importante
que es el quemado de estas piezas en este horno. Este es un horno especial precisamente para hornear estas piezas. Ya estuvimos en todo este procedimiento desde que se sacó la tierra de las minas, cómo se le dio forma a las piezas y ahora nos toca ver cómo se queman. Pues ya se colocaron las últimas piezas en este horno tradicional y ahora están procediendo a colocar comales para hornear todas las piezas. Una de las partes más importantes de este proceso es quemar las piezas. Aquí es donde cada vasija, olla, maceta o figura serán transformadas para cumplir con el propósito para la que fueron creadas. Hace unas 5 horas que se hornearon las ollas, entonces ya están quitando los comales con el que se protegía. Y están bien calientes, entonces los agarran con cartón para que no se quemen las manos. ¡Wow! Ya se ven. Sí, ya. Bien cocidas. ¿No quemará? No, no. ¿Mande? No queman el plástico. Recuerda que puedes encontrar el local del artesano José Juan Porras García de Mi Tierra Artesanías sobre la avenida principal Libertad, justo antes de llegar al segundo señalamiento de color azul. Aquí encontrarás hermosas macetas para adornar tus plantas, bellas piezas de barro para lucir en tu casa o para regalarle a alguien muy especial. También encontrarás vasijas de loza verde para adornar tu cocina o utilizarlas para lucir tus comidas o tus platillos. De mi tierra, artesanías. Ciertamente esta frase nos recuerda lo bendecida que es nuestra tierra y la procedencia del noble trabajo de nuestros artesanos, que crean mediante sus manos parte de nuestra identidad y nuestra herencia cultural. Adquirir una artesanía es recibir el gran valor y esfuerzo que hay detrás de cada pieza o vasija de barro.